It's just a bar. Cold steel in an empty gym. No. It's much more than that. I don't just load these bars with metal plates. I put everything on them. My anxieties, my fears, my hopes, my dreams, my responsibilities as a provider, a father, a husband, a businessman, and some say even a leader. Whatever I'm dealing with out there, that's what I'm working through in here. And in the gym, as in life, raising the bar isn't always about putting on a big show. It's the small, quiet promises you make to yourself. The ones you could break and no one would know. But you don't. You show up every day and meet this gym on its terms with humility, gratitude, and respect. Through struggle, through pain, through sweat, through the little voice deep in your gut that says you could quit at any second, but you don't. You raise and raise and raise again. I'll see you right back here tomorrow. Hey, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Y como siempre, dándoles muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito, que me siguen dando sus palabras de apoyo, de motivación en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los aspectos. Y de igual manera, ¿verdad? Siempre deseándoles lo mejor a todos ustedes. Y bien contento porque en estos días, ¿verdad? En esta semana he recibido personas, ¿verdad? Enviándome mensajes por el Instagram. Ya saben, me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armor. Y pues compartieron conmigo varias fotos de los productos que han recibido, que les ha llegado, que han ordenado. Me han pedido opiniones, consejos, ideas. De verdad que ha sido unos buenos ratos con muchos de los muchachos, ¿verdad? Que le doy muchas gracias, ¿verdad? Por darme la oportunidad de que puedan compartir conmigo y pues dejarles saber que soy el mismo de que ven en cámara, a través de la cámara, como soy normalmente, dejándoles mensajes de voz. Si me tienen que llamar, me pueden llamar en confianza, ¿verdad? Y pues la idea de esto, como siempre les he dicho, ¿verdad? Es compartir información, etcétera, etcétera, en cuanto a los productos de D-Rock. Así que ya ustedes saben, siempre estaremos aquí a la mejor disposición para todos ustedes. Y nada, mi gente, el producto que voy a compartir con ustedes apenas salió esta semana. Este producto es de la nueva edición, que se supone que sea la semana que viene, el día 7 de abril. Así que no lo había compartido anteriormente con ustedes porque estaba esperando más o menos a ver qué iba a pasar con los cambios, qué era lo que iba a haber nuevo, si iban a mezclar los productos, pero ya vimos que no. Se quedaron firmes todo el tiempo con esta edición del color azul, color mostaza, gris, etcétera. Pero este increíblemente me he aguantado y muchísimo para compartirlo con ustedes. Así que entiendo yo que ya ha llegado el momento de compartirlo. Este yo lo ordené, mi gente, válgame, hace tiempo. Yo creo que ya al segundo día, cuando recibí los primeros productos que fueron color crema, que se supone que salgan para esta edición ahora, pues al segundo día de haber recibido esos productos, recibí ese producto. O sea que llevo rato con él aguantándolo. Vuelvo y digo, esperando a ver si salía, había una mezcla de los colores o iban a, ¿verdad? A mitad de camino, por decirlo así, iban a añadir la edición de los veteranos, que yo creo que esto va a ser la edición de los veteranos. Pero honestamente sí, tenía este producto bien guardado hace tiempo y entiendo que ha llegado el momento para compartirlo con ustedes. Y fue la orden, yo la hice en la Under Armour. No pueden ver la bolsa, obviamente rota, porque tenía que averiguar qué era lo correcto que me había llegado, el producto correcto. Así que vamos allá, mi gente.
Ustedes saben, el pedacito del cartón que siempre ponen toda la información, etcétera, ¿verdad? Y dice, pues, are you ready, Frank? Bla, 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 bla. Toda la información. Así que, y este producto, apenas lo vi, honestamente, apenas lo vi hace... yo creo que fue, sí, esta misma semana fue que yo lo vi. Online, nuevamente, en esto del website de la Under Armour. En Dick's Sporting Goods no lo he visto todavía, ¿ok? Así que, pero nada, mi gente, vamos a compartirlo. Nada más y nada menos que... ¡Boom! Aquí está, mi gente. No se ve muy bien, obviamente, porque tiene el logo aquí de Under Armour. Ustedes saben que está la bolsita, dime, como siempre, la... Nunca, nunca uso el producto sin compartirlo con ustedes primero, ¿ok? Que entiendo yo que hay grandes posibilidades de que lo utilice hoy, ya que el ejercicio de hoy es bíceps y tríceps. Así que lo más seguro lo estaré utilizando para hoy. Entonces, recuerden, bolsita a la basurita. Y... Okay. Acomodarlo un poquito, que está bien doblado. Y aquí los cordones para acá. Y ahora sí, mi gente. Nada más y nada menos. Boom, mi gente. Iron Paradise. Miren qué bonito se ve eso. Deja poner los cordones para atrás. Ahí está. Miren qué bonito se ve. Esta apenas salió, vuelvo y digo, esta semana, si no me equivoco, fue entre el lunes o martes. Volvió a salir online disponible en la Under Armour, ¿ok? Y ustedes saben, como siempre, el size, ¿verdad? El sticker, para que sepan que size, talla pequeña, talla chica. Y ustedes saben que estas top están así, con hoodie o sin el hoodie, siempre las pido small. Talla pequeña, ¿por qué? Por el cosido. Okay. Y si se dan cuenta, bien chévere, el Iron Paradise tiene como si fuera unas leves líneas, como si estuviese empezando como a borrarse, o como si hubieran dado un par de lavadas. Y el Iron Paradise, las letras se siente un poquito nada más como que sobresale el color de la tela. Pues sabemos que la tela en este sí es gris y las letras están, ¿verdad?, de otro color, que viene siendo como negro. ¿Okay? Me estoy especificando en el Paradise. ¿Okay? Aaron Paradise, mi gente. Bien bonita, diferente. Y ya ustedes saben, siempre me gusta compartir la parte inferior, en fin, todo del producto. Pero en esta, ¿verdad?, en esta no tiene nada abajo. Si se dan cuenta, tiene como que la curva de lo que estaba explicándoles ayer. A mí, en el video, en el último video, de la forma que tiene la camisa, que eso la hace ver mucho más larga y queda suelta. Así que entiendo que esta tiene que verse bastante larga. ¿Okay? Y en el hoodie tiene el logo de Under Armour en color verde. ¿Okay? Ahí está. Color verde, mi gente. Pinchones, se siente caliente, se siente un poquito caliente el material, se siente chévere, se siente que te pone a sudar bien, pero a la misma vez no es algodón, ¿okay? No es 100% algodón como en otros productos, que sí es caliente, que eso se siente que sería como un sauna. Pero esta se siente bien cool. Vuelvo y digo, se siente como que un poquito caliente. Y tiene mucho telita, trajo mucha tela suelta del cosido. Por lo menos no está deshilada, que era lo que pensé unos segundos. Y tiene, ¿verdad?, los cordones, gavetes. Ya ustedes saben, para mi opinión, esto hubiera sido mejor, el mismo plastiquito ese duro hubiera sido verde. Para que lo hubiera hecho, ¿verdad?, una mejor combinación. Y así esto, pues, para mí esto es como que una leve, ¿verdad? No sé, como que correrse un poco el chance de que se pueda salirse de ahí, deshilarse, etcétera, etcétera. Cosas mías, manías mías, mi gente. Y el precio de esta
Sí, esta edición va a estar costosa, mi gente. Tiene el logo de Under Armour, de The Rock. Pueden ver. Recuerden que yo estuve guardando chavitos un buen rato por volverme loco ordenando cosas. Pero este es el precio, mi gente. Esta salió costosa. Va a salir costosa en esta edición. Es $45, ¿ok? Ahí está. Y obviamente, pues dice Under Armour Project Rock, Iron Paradise, Short Sleeve, ¿verdad? Como manga corta, HD, que viene siendo el hoodie, ¿ok? Así que eso es lo que describe aquí como tal. No dice nada de Top Tank o Iron Paradise Tank como las otras, ¿ok? Eso es lo que dice. Y en la parte de atrás, mi gente, sí, en la parte de atrás, porque estaba dejando, como dice uno, ¿verdad? Lo mejor para lo último. Así que aquí está, mi gente, y está bien chévere, ¿verdad? Miren esto, qué brutal. Cubre toda lo que sería la parte de la espalda, ¿ok? Iron Paradise, bien grande, bien bonito. Déjame sujetarlo de esta forma. Miren aquí. Aaron Paradise, mi gente. Bien, bien bonito. Las letras grandes. Sobresalta bastante del producto de la camisa. Que vuelvo y digo, se ve bien, bien chévere. De verdad que sí. Se ve brutal. Como decimos nosotros, ¿verdad? A los boricuas. Y por dentro. Ok. Por dentro. Ok, aquí está. Perdón. Tiene el cosido, ¿verdad? Como muchos de los productos que hemos visto o estamos casi acostumbrados a ver. La blusa de Respect, el logo de The Rock. Y ustedes ven que size small, ¿ok? Talla pequeña, talla chica. El logo de Under Armour es suelta y es hecha en Vietnam, ¿ok, mi gente? Hecha en Vietnam. Así que ya saben, como siempre, si me dan un par de segunditos, pero denme más segunditos todavía. Ok, aquí como siempre. Tiene 60% de algodón y 40% poliéster. O sea, prácticamente es lo mismo de siempre. Estos productos traen lo mismo por ciento en todo. Pero esta no sé, como que la siento un poquito más caliente, más chévere. Para poder sudar bien, bien, bien en el gimnasio. Y ya ustedes saben, como siempre, las no utilizar suavizadores y lavarla de revés. Ajá, lavarla de revés. Y obviamente, si van a utilizar colores que sean similares al producto, ¿ok? No usen colores, como por decirlo así, blanco y echen el bleach o el cloro o algo por el estilo, ¿verdad? Que les vaya a dañar el producto, ok, mi gente. Y ahora sí, si van a poner de segunditos para ponérmela para que vean cómo queda, cómo luce, ok. Así que ya saben, size small, ok. Así que vengo ya, mi gente. Déjame, gente, estamos de vuelta. Las primeras que tuve de camisilla, ¿verdad? Como le decimos nosotros, boricuas, de camisilla, ¿okay? Así que vamos en pie, rapidito. Para compartir con ustedes este nuevo producto. Y aquí está, mi gente. Aquí está. Chévere, cómoda. Espero esta parte del bolsillo, ¿verdad? Para mostrarles mejor. Cuando estuviese en pie. Para que vean cómo queda, ¿ok? Bastante ancho. Chévere, ¿verdad? Por lo menos yo soy uno de los que cuando empiezo a calentar. O estoy durante la rutina, pues me gusta meter las manos así para mantener el cuerpo caliente. Porque ya que en este gimnasio de hoy, pues tienen unos abanicos bien grandes y también usan mucho el aire acondicionado, ¿okay? Así que son unos detalles que no me gustan mucho del gimnasio, pero es lo que tengo, es súper, súper completo y, ¿verdad? Pues contento. Pero me gusta, mi gente, que pues tiene estos bolsillos. Vuelvo y digo, cuando termino un set, o la rutina, o las repeticiones, etcétera, pues me mantengo un poco caliente, esperar el tiempo que sea necesario o requerido y vuelvo a trabajar
¿verdad? Al siguiente ejercicio o al próximo set. Así que pues aquí está, mi gente, cómo queda, cómo luce, ¿ok? Así que la parte de atrás, déjenme ponerme el hoodie para que puedan apreciar mejor. Como se dan cuenta, cubre todo lo que viene siendo la parte de atrás, ¿ok? Ustedes saben, mi queja, ¿verdad? Es toda la costura. Es lo que siempre pues estaré, ¿verdad?, en contra o no estoy de acuerdo. Pero ahí está, lo pueden apreciar, ¿verdad? Bien chévere, las palabras de Iron Paradise. Y el jury, ¿verdad?, el gojito. Vamos a sentar para que vean. Aquí, ok. Y aquí está lo del gojito, ¿ok? El jury, el emblema, ¿verdad?, el logo de Under Armour, color verde, ok. Así que ustedes saben, ahí lo pueden ver. Y también, ustedes saben que yo soy pelón. Esta sería chévere también para coger y con los audífonos, ¿verdad? Coger el cojo así, te pones los audífonos, pum, y a entrenar, se ha dicho, a darle duro a los hierros. ¿Okay? Así que ya saben, mi gente, ya tienen la idea cómo queda, cómo luce, size small, talla pequeña, talla chica, ¿verdad? Me está raro que en el nombre de la camisa no diga Top Tank o Iron Paradise Tank, pero yo por lo menos, ¿verdad?, la clasificaría de esa manera, porque como sea, ¿verdad?, tiene este diseño y entendemos que cuando vienen así, pues ya está relacionado con lo que sería la Top Tank o simplemente que diga Tank en el producto, ¿ok, mi gente? Así que ya saben, como siempre, ¿verdad? Tratando de traerle todo ustedes al día según el tiempo. Honestamente esperé mucho para esta, pero ya yo sé que esta semana que viene ahora ya sería el lance oficial de este tipo de, ¿verdad?, de color, de esta edición. Así que ya saben, mi gente, como siempre, tratando siempre de tenerlos ustedes al día con los productos. Y de igual manera, tan pronto sepa algo nuevo que vea, pues obviamente lo estaré compartiendo con ustedes, ok, mi gente. Así como siempre, ya ustedes saben, pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Siempre trato de estar a la mejor disposición para todos ustedes. Saco mi tiempo para ustedes, saco el tiempo para leer sus, ¿verdad?, sus preguntas, sus dudas, sus saludos, sus felicitaciones, etcétera. Siempre trato de sacar el tiempo para ustedes, ok, mi gente. Así que como siempre, ya saben, se me cuidan. Igualmente en Instagram, Frankie Armour, lo mismo, mi gente, ya saben, siempre trato de estar a la mejor disposición para todos ustedes, ok. Así que se me cuidan mucho. Ahora vamos a prepararnos, vamos para el gimnasio a hacer bíceps, tríceps, quizás un poco de retoque al trapecio. Así que ya saben, pues eventualmente hay personas que me están pidiendo que haga videos haciendo ejercicio. Cuando yo empecé con este canal, ese era el propósito. Pero me di cuenta que haciendo este tipo de videos, porque es la verdad, haciendo este tipo de videos de estos productos de D-Rock, pues me di cuenta que empezaban mal los views y mal los suscriptores. No digo que no. Puede ser que eventualmente pues empiece a hacer uno que otro video de los ejercicios que estoy haciendo, de los pequeños cambios que he hecho, de las órdenes, etcétera, del orden que llevo de los ejercicios, compartir las dietas, la dieta que estoy haciendo ahora mismo actual, compartirlas con ustedes. Así que pues vamos en esa. Vuelvo y digo, tengo mi duda, ¿verdad?, porque pues casi siempre después que uno hace el video, etcétera, pues no es lo que tú esperas en cuanto obviamente a que estás acostumbrado a ver de los views o tener tantas preguntas o lo que sea. Pero como sea, lo estaré tomando en consideración para ¿verdad?, compartirlo con ustedes o aquellas personas que estén, ¿verdad?, interesadas, que les gustaría simplemente hacer el intento de algún ejercicio
que me vean haciendo, que para ustedes, ¿verdad?, no es costumbre verlo, o simplemente quieren tratar de igual manera con lo que sería con la dieta. ¿Ok, mi gente? Así que nada, como siempre, se me cuidan mucho y nos estaremos viendo muy, muy pronto en el próximo video. Chequeamos.